En un ambiente natural que está rodeado y repleto de normas, normas naturales, normas de convivencia, normas de comportamiento, normas de convencimiento. Las normas de convivencia nos obligan a atender, entender y estar atentos a las necesidades fundamentales del otro. Atender significa que debemos ofrecernos voluntariamente al cumplimiento de aquellas expectativas, de aquellas necesidades, como os digo, fundamentales, no aquellas necesidades cualquiera que el otro tenga, sino aquellas necesidades fundamentales que tenga el otro. Terminar lo que empezamos, ser capaces de ser cíclicos, ser responsables de si inicio una labor, la termino. Si estoy ofreciendo una comida, después lavo los platos y dejo los platos secos en su sitio. Pero ser cíclico, terminar aquello que se empieza. Cumplir los compromisos también. Aquello que digo que voy a hacer, lo hago, independientemente de que otras cosas puedan surgir en el camino. Aquello con lo que me comprometo, lo cumplo. Y respetar los horarios. Es muy importante ser puntual. Ese no cumplir con los horarios generalmente acaba con la confianza del otro. Y cuando se rompe la confianza es muy difícil después restaurarla. Solo decimos que atender significa esto que hemos venido hablando. Entender al otro es muy importante. Recordad que tenemos dos orejas y una sola boca. Eso yo creo que significa que debemos de escuchar dos veces por sobre lo que decimos. El ponerse en la posición del otro. En cada uno va a dar su raciocinio en base a su criterio y ese criterio debemos de comprenderlo. ¿Por qué el otro piensa de ese modo? Bueno, por algún tipo de razón será. Ese ponerse en la posición del otro es muy importante y generalmente no lo hacemos. Generalmente hablamos, dialogamos, explicamos, decimos, pero oímos muy poco al otro o lo que el otro significa o por qué el otro está dándonos ese tipo de raciocinio. Comprender al otro nos obliga a pensar como el otro. Debemos meternos dentro del criterio del otro y razonar y decir, ah, pues sí, tienes razón, de acuerdo con ese pensamiento, de acuerdo con esa forma de analizar las cosas, sí, puedes llegar a esa conclusión y puedes defender esa razón. Pero yo tengo otro tipo de demostración, ¿vale? De esa forma estáis entendiendo al otro y orientándolo también. Y estar atento a lo que el otro necesita, a sus expectativas, a sus proyectos, a sus pretensiones y colaborar con el otro por el bien común son parte de estas normas de convivencia. Luego las normas de convivencia se reducen en esas tres. Atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del otro. Ahora tenemos normas de comportamiento. ¿Y qué es eso de las normas de comportamiento? Es muy importante agradecer y disculparse. Agradecer todo lo que se te entregue. Cuando se te entrega algo es por alguna razón y ese alguien que te lo entrega amerita ese agradecimiento. Y disculparse por aquellos errores que puedas cometer. Sí, pues si alguien te reclama, te acusa o te rechazas por algo. No te están rechazando, acusando o reclamando simplemente porque son reclamones o son acusetes. No, te están reclamando porque les afecta eso que tú haces o eso que tú dices y les molesta. So, de esa forma tú puedes disculparte y decir, lo siento, no creí que esto que te decía te iba a afectar, no creí que esto que realicé te iba a dañar o a perjudicar. Pero ese disculparse lo que te hace es expresarle al otro que tú estás dispuesto a restaurar eso que hiciste. Bueno, dentro de las normas de comportamiento existen estos tres aspectos. Seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con el ejemplo de lo bien hecho. Seducir con afecto te obliga a ser amable, respetuoso y agradable. De esa forma el otro puede sentirse atraído por ti. Persuadir con la verdad. No seas cínico, no discrimines, no devalúes, no seas impositivo, no seas invasivo, no seas indiferente y controla la arrogancia. La persuasión se da o se ofrece mediante verificación, mediante raciocinios justos, mediante demostraciones que tú puedas evidenciar. Y motivar con el ejemplo te obliga a hacer aquello que encuentras, que quieres, que deseas que el otro haga.
No le pidas al otro hacer alguna cosa sin antes haberle mostrado el ejemplo. Ser ejemplar, no reclamar, no acusar, no rechazar al otro por lo que el otro no hace, te obliga a motivarlo con el ejemplo de lo bien hecho. Ahora, también existen normas de convencimiento. Y las normas de convencimiento te obligan a comprender aquellas cosas que tú crees. En realidad no creas nada hasta no disponer de la demostración o de las evidencias o de las pruebas que justifiquen o certifiquen la razón de eso que tú defiendes. Induce o deduce y discierne antes de afirmar o de defender cualquier raciocinio, por muy justo que tú lo consideres. Una cosa es creer algo y otra cosa es saber algo. La verdad no se cree. La verdad se demuestra con evidencias. Estas cosas son las que nosotros explicamos aquí en el taller a los alumnos que quieren desarrollarse como artistas, porque es muy importante que el artista sea una persona, y una persona ejemplar, una persona sincera y una persona agradable. Así es que os invito al taller, podemos hacer las clases vía webcam. Tenéis simplemente que apuntar mi teléfono celular, llamarme y decirme, oye, me interesan tus clases y podemos comenzar a hacer clases de arte. Como os digo, yo no solamente explico los procedimientos técnicos de las artes, explico también cómo mejorar a ese artista o a esa persona que desea ser artista. Artista es algo supremo y para ser supremo tenemos que partir por mejorar nosotros mismos. Así es que os invito y me podéis poner un like y suscribiros a este canal también si os ha gustado esta explicación. Y cualquier comentario que me queráis mandar me lo pasáis por vía teléfono o vía comentarios aquí en el YouTube. Vale, muchísimas gracias. Hasta el próximo video.